la seguridad, mejores condiciones de vida y un mejor nivel socioeconómico llegaron a la comunidad Polo de Yala y Montecristo en el municipio del Tumaladalia con el proyecto de energía eléctrica ejecutado por Enatrel. Donde 1.176 protagonistas están viendo restituido su derecho al servicio de la energía eléctrica comunitaria y familiar. Aquí se construyeron 9.87 kilómetros de redes a un costo de 7.800.000 córdobas. Nuestro protagonista que el día de hoy, pues gracias a nuestro comandante Daniel Ortega, compañera Rosario Murillo y al Frente Sandinista, podemos lograr que este sueño sea una realidad. En estas comunidades el proyecto energético llegó a 196 viviendas, 1.176 personas y se invirtieron más de 7 millones de córdobas. Una oportunidad para los hombres y para las mujeres. Las mujeres porque ya no van a estar alumbrándose con un mechón, con foco, van a reducir los problemas de salud. Y para nosotros los hombres también porque ya tenemos otras alternativas de trabajo, como comprar una cortadora, un serruchito, una lijadora para poder hacer la sillita y tener otras alternativas de trabajo. Alumbrar donde despulpamos el café. Y estamos muy agradecidos, pues primero con Dios y con el gobierno, con Daniel y la Rosario, que nos ha traído este proyecto, que es un sueño para nosotros hecho realidad. Bueno, mi negocio lo voy a beneficiar en comprar una refri para poder vender más, vender pollo, vender helado, cachuchas heladas. El beneficio es muy grande, pues, porque así podré vender de todo producto. A través de este proyecto fueron instaladas 9.87 kilómetros de red, las que garantizan un servicio de calidad a las familias protagonistas. Ya por lo menos tenemos la refrigeradora, ya cositas que se venden, ya por ejemplo ayer podemos ver los pescados que traje, ahí están ahí, ahora pues ya lo tenemos, nosotros mismos lo hacemos y podemos hasta vender. Agradecido. Agradecido primeramente pues Dios. Y después al gobierno, ¿verdad?, que los ha fortalecido con este trabajo. Por mucho tiempo, pues, la gente esperando el proyecto de la luz y no había funcionado. Y es un privilegio, pues, tener la luz ahora. Para nosotros los evangélicos, en la iglesia evangélica, tener energía, ¿va?, y tener el alumbrado, ya es una bendición. Y así para la comunidad igual. Y los cultos. Los cultos en la noche, va, en la iglesia, que antes lo hacíamos temprano, ahora lo vamos a hacer de noche. Con el gobierno que actual hay, pues, para qué hemos sido agradecidos y primeramente Dios y después lo que el gobierno se ha esforzado con el proyecto de la empresa, pues podemos decir así. ¿Sabían que les iba a cumplir? Claro que sí. Con imágenes de Eric Dávila les informó Katy Tatiana Mendoza.